Para este trabajo vamos a utilizar dos abalorios de cuarzo rosa de 8 milímetros de diámetro. Ahora están muy baratas las piedras preciosas en la tienda Cobic. Esa es como una oferta. También voy a utilizar abalorios separadores de metal de 2 milímetros de diámetro, dos ganchos, alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Ya sabéis que donde lo veo de oferta voy a por él, porque me gusta mucho, últimamente es el que más utilizo. Y también de 0,5 milímetros de diámetro, es un alambre muy similar, sino que es de otra marca. Recordad que el bueno es el de la Greca. Y comenzamos. También podemos utilizar, es algo opcional, le he puesto esto aquí para que amortigue un poco y suene menos. No sé si funcionará, yo siempre le he puesto lo de abajo. Un martillo y un yunque para aplastar un poco y hacerle las plumas al pendiente. Y comenzamos. Bueno, yo voy a ir cortando pedacitos de alambre. Sé que me van a sobrar, pero lo voy a necesitar para hacer las plumas que van colgando debajo y demás. Y yo creo que con 10 tengo sobrado. Bueno, vamos a cortar 12. 12. Si me sobra, pues ya lo utilizo para otra pieza. Y vamos a cortar 4 cabos. Es una aproximación, no hay más en ello. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar 2 de los cabos. Dos de los cabos, voy a poner un pelín derecho, no hace falta tampoco que sea dos de los cabos. Y ahí el mandril grande tal vez venga mejor aquí. Aquí en el centro. Voy doblando para un lado y para el otro. Bueno, y ahora vamos a probar una cosa. Que la bola pues quede aquí más o menos centrada. Aquí vamos a colocar en la parte de abajo plumas. Plumas que vamos a realizar con este mismo alambre. Podéis cortarlas antes y luego hacerle el engarce. Yo lo voy a hacer al revés. ¿Cómo vais? Os veo a la mayoría muy desanimados. ¿Qué os pasa? ¿Estáis con los muñequitos de Halloween? Yo tengo de otros años hecho muchos trabajos de Halloween. No sé si lo habéis visto. He compartido algunos en el apartado comunidad. Y bueno, ya veré si me entra ganas de hacer alguno o no. Este año es distinto, ¿verdad?
Bueno, esta la voy a cortar por aquí, lleva como un centímetro y medio a partir del engarce. Y como esa vamos a realizar cuatro. Dos para cada pendiente. Me imagino que ya sabéis hacer plumas, ¿no? Es algo muy fácil. Plumas palas. Palas le dicen cuando están matilladas por los dos lados. También las mismas plumas os pueden servir de engarce de terminación para colocar una balorina. Me imagino que ya sabéis hacerla, pero por si hay alguien nuevo, pues bueno, pues ahí está también. Y los engarces me imagino que también, ¿no? Una vez terminado el engarce, le damos hacia detrás 90 grados o más. Y luego lo centramos. Eso va a hacer que quede completamente derecho. He notado en el pendiente de arco, bueno, la mayoría de los seguidores sí les gusta, pero otros no. También es verdad que a muchos no llegan las notificaciones, lo sé. No sé qué deciros, activar la campana y activar en todas, no hay más que hacer. Me pasa a mí también con algunos canales, pero bueno, dándole al inicio de vez en cuando, al inicio de YouTube, pues ya podéis ver todo lo nuevo que han publicado los canales que seguís. Los pendientes de arco de estilo minimalista quedan muy muy bonitos puestos. Es un trabajo muy sencillo, solo es cuestión de un poco de equilibrio, no hay más. Y yo os recomiendo que hagáis por lo menos algún pendiente minimalista, porque os va a gustar mucho cómo queda puesto, Bueno, estas van a ser un pelín más largas y vamos a hacer cuatro también. Os van a gustar mucho. El minimalismo es una corriente que surgió en los años 50 por mediación de un arqueólogo alemán, que incluyó esto ya no solo en la decoración, sino también en la joyería, y se convirtió en una corriente artística. La palabra procede de menos es más, y sin duda es la realidad. A veces las cosas sencillas quedan mucho más bonitas y más impactantes, depende qué material se utilice, qué color y demás. Y no le roban protagonismo, por ejemplo, a la ropa, a ciertas cosas. De hecho, por eso en pasarelas, en ciertos modelos, cosas elegantes y demás, usan este tipo de tendencia en muchas grandes marcas. Así que yo siempre, bueno, aparte de que me gustan también otros estilos, siempre apuesto muy fuerte por el minimalismo, porque creo que es una gran idea y que queda muy muy bien puesto esas piezas, Así que si no la tenéis, obviamente no podéis ver cómo quedan puestas, pero os va a sorprender muchísimo el resultado cuando tengáis esas piezas acabadas y las veáis colocadas. Bueno, pues vamos a hacer dos más, cuatro mediana, cuatro pequeña y dos más grandes. Y ya con eso ya tenemos plumas suficientes.
Son muchas, ¿no? Son fáciles. Podéis tener un tarrito, varios tarritos con varias medidas de plumas terminadas, y eso os va a facilitar mucho el trabajo. Porque esto, por ejemplo, lo podéis hacer sentada. Fijaos, esta es la más corta, esta es la mediana, esta es la mediana, pues tiene que ser un pelín más grande. Luego va a ir el corte aquí y una más, y ya con esto terminamos. Podéis eso hacer muchas, muchos así como esto. Cuando tengáis mucho, lo lleváis a donde el yunque y el martillo. Si no os gusta, si no os atrevéis con el martillo y demás, pues pedir ayuda, no pasa nada, y ya tenéis vuestras plumas hechas para los trabajos que os gusten. Ya podemos cortar aquí también, que sea muy bonito. Listo. Vamos a apartar aquí en grupitos. Pequeñas, medianas y las dos grandes. Y vamos a seguir con la base del pendiente. Bueno, no, podemos hacer las plumas antes y luego terminar de martillar. Podemos martillar el pendiente en los lados. Voy a levantar un poquito la cámara para no golpearla. Y esto ya sabéis que podéis hacerlo de todas maneras, sujetar con el dedo. No pasa nada. O sí, bueno, a veces puede pasar algo, pero vamos, tampoco te va a matar. O sujetarlo con el alicate, que es mucho más fácil y menos arriesgado. No, pues no sirve la amortiguación esta, tiene que estar a plan. Era un experimento. Y esto prefiero aquí. Una. Dos. Ya sabéis que ponerle una esponja de abajo no sirve de mucho, ya lo acabo yo de comprobar. Un paño, bueno, vale, pero una esponja no, porque rebota. Son ideas que ve uno en grupos y cosas, y bueno, pues son gente que probablemente ni siquiera la ha hecho, sino que da la idea y ya está. Otro día pues probamos con una goma. A ver qué tal va. Esta ya está. Falta esta. Y esta. Y de momento vamos a ver si queda alguna sin hacer. Bueno, de momento están todas más o menos acabadas. Vamos a apartar esto y continuamos. Vamos a usar las bolitas pequeñitas para colocar debajo. Muy buenas, una gran calidad, ¿eh? Yo no recuerdo donde las compré, viene en una caja, pero vamos, la hay prácticamente en todas las tiendas. Muy buenas, no le pasa nada, es tan bueno como este alambre, que ya es decir
Pues vamos a colocar las bolitas y primero las plumas pequeñitas. Podríamos usar, por ejemplo, varios abalorios de este tipo, pero yo me he dado cuenta de que el cuarzo rosa pesa mucho, ¿eh? Y otras piezas de piedras preciosas que son del mismo tamaño pesan mucho menos. Eso es muy a tener en cuenta a la hora de hacer, sobre todo, pendientes, ¿eh? Dos milímetros de diámetro que miden estas bolitas, más o menos. Quizás un pelín más, pero bueno, ronda eso. Y este. Una bolita más y listo. Nos apartamos y hacemos lo mismo con el otro pendiente. Odio que forme ruidillo el martillo, aunque tampoco es excesivo, pero no me gusta mucho molestar. Si tenéis alguna solución que no sea la goma, la esponja, aparte del paño que yo utilizo, ¿no? Pues decírmelo, porque no, porque ya he probado cosas y no son efectivas. De momento no he encontrado nada efectivo. Me queda probar con un trozo de caucho. No sé si tengo algo por ahí. Que hace que rebote y entonces ya no funciona bien la herramienta. Falta una. Ya tenemos la parte de abajo lista. Y bueno, ya será nuestra bolsa de bolitas. No es muy buena idea tener esto en un casillero como no sea independiente, porque si no pueden llegar muy lejos estos abalorios. No es muy buena idea. Bueno, pues ahora va a ir aquí el abalorio. Podemos hacerlo de dos maneras, con un enrollado en cada lateral, o podemos colocarla sin más, sin enrollado ninguno. Voy a usar este alambre finito. Podríamos hacerlo también con el otro, pero bueno, es... prefiero este, sin más. Coger unos 15 centímetros aproximadamente. Aquí, que quede todo en línea recta, me gusta. Sí puedo doblar los alambres para el exterior, para que me resulte más cómodo. Ya vamos a ir colocando aquí todas las vueltas de él.
El siguiente paso, vamos a enrollar aquí en los laterales. Esto va a ser un poquito aquí muy ajustado, pero creo que es muy buena idea hacerlo para que queden en los lados cubiertos. También podría, por ejemplo, haberle colocado un abalorio de color plata, como hemos hecho en la parte de debajo. Bueno, en este lado hemos dado tres vueltas, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar tres vueltas en el otro lado. Para ir teniendo la misma medida. Sabéis, aquí una vez las dos hacia arriba, tiramos hacia abajo. Y por ahí vamos a ir pasando el hilo. Pues no funciona. La esponja no funciona, la goma tampoco, me falta el caucho. Tampoco he probado a ponerle fieltro debajo, pero vamos, que yo creo que con la tela que tiene, que es tan similar al fieltro, no tenía por qué dar problemas. Voy a enrollar en este lateral el mismo número de vueltas. Está bien así. Voy a meterlo para que quede más derecho. Bueno, pues una vuelta más. De momento hay tres en cada lado, ya depende del ancho que cojáis para la base y demás. Pues obviamente necesitáis más vueltas o menos. Una más aquí. Y así vamos calculando para que quede centrado. Usar este, que es mi favorito, para que no se me monte la vuelta. Voy a ajustar aquí mejor. Lo que tienen estos alambres de brillo que brillan demasiado a veces, no es un color muy natural, pero bueno, son muy bonitos. El hecho de que dé la vuelta hacia atrás es porque se ha montado la vuelta y a mí no me gusta. Aunque sea algo muy pequeñito y no se vea, siempre que pueda remediarlo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque prefiero perder un par de minutos a luego tener algo hecho que no me gusta. Y ahora sí voy a tener más cuidadito, voy a empujar con el dedo aquí. Y ahora sí me ha quedado derecha la vuelta.
así me gusta. Bueno, pues veo que podemos dar una vuelta más en cada lado. ¿Veis que bascula? Pues una más. Y en el otro lo mismo, una. Ya está, ahora sí ha quedado bien ajustadito. Ya podemos cortar. En un lateral y en el otro. Bueno, yo creo que con lo que nos ha sobrado tenemos para colocar el otro abalorio. Si tenéis dudas de esto, pues cortar un trozo más grande. Piquito hacia adentro, aunque aquí no va a molestar, pero bueno, yo lo prefiero. Y dejamos caer el abalorio. Listo. Vamos a continuar haciendo el otro. Primero voy a enderezar este, así. Luego vamos a tirar hacia afuera, así que ya no va a quedar centrado del todo. Continuamos. Esta vez sí ya sabemos que son 4 o 5 vueltas. Pues bueno, podemos dar varias. Podemos dar varias y ya no nos cabe duda de que es eso. Ah, os dije que iba a ser, bueno, más pulseras de trenza, ¿no? Sobre todo las clásicas que hay que aprender sí o sí. Ya sea para realizarla con alambre, con hilo, con cuero o con lo que prefiera cada uno. Pues pendiente queda, ¿eh? No me he olvidado, ¿eh? Leo vuestros comentarios siempre y creo que contesto a casi todo el mundo y no me he olvidado. Ni tampoco me he olvidado que hay que lavar alambres. No porque estén sucios, sino para probar lo que ya hablamos. No me he olvidado de ninguna de esas dos cosas y las tengo pendientes por hacer, ¿eh? Tampoco he olvidado que hay que hacer un osito. Pero tengo más de un proyecto pendiente, o sea que no siempre van a ir en el orden que yo pregunte.
Bueno, 3 por un lado, nos vamos al otro. Nos vamos al otro y vamos a hacer lo mismo. Vamos otras 3 vueltas. Yo sé que lo están viendo con claridad porque lo veo yo muy bien. Nuestros vídeos ya llevan mucho tiempo que están en super alta definición. Así que si tienen un dispositivo pues más moderno, ¿no? Mejor pues usen ese para verlo. Bueno, ya tenemos 3 vueltas, 4 en el otro lado, pues vamos a dar aquí 4 también para que queden los dos pendientes iguales. Y ya podemos también cortar estos dos cabitos que nos han servido para tirar. O sea que por lo menos un pedacito tiene que sobrar. Y esto nos va a servir para otra cosa, Por ejemplo, para engarzar un abalorio con el agujero pequeñito, con su engarce enrollado, pues viene genial este pedacito. Ajustamos bien y ya tenemos la otra parte del trabajo terminada. Bueno, continuamos. Este ha quedado un poquito aquí más eso, pues lo será. Siguiente paso, vamos a doblar aquí hacia adentro y luego hacia el exterior. Y en el otro lado lo mismo. Doblamos hacia adentro y luego hacia el exterior. Aquí igual vamos a tener en cuenta que la pieza quede en su lugar, que no vaya a bascular de un lado para otro. Bueno, de momento aquí ya vale. Vemos que queda la pluma, sí, todo bien, movible, derecho. Siguiente paso, voy a usar la medida de esta pinza para doblar hacia el exterior los cabos.
costumbre muchas veces de hacer, bueno, no siempre es necesario, ¿no? Pero los dos pendientes a la vez. Me siento más segura haciéndolo así, ¿eh? Aunque ya os digo que no siempre es necesario, me siento mucho mejor así, más cómoda. Listo. Cerramos un poquito aquí y listo. Aquí igual. Siguiente paso. Vamos a hacer aquí dos espirales, pero esto me parece muy largo, ¿no? Así que voy a cortar un pedacito a cada lado. Por ejemplo, por aquí. Como tenemos el otro al lado, pues es muy fácil medir, ¿no? Que también nos vale, ¿eh? Esto también nos vale, por ejemplo, para hacer cadena o para hacer la argolla que vamos a necesitar ahora, porque vamos a necesitar 4 argollas. Listo. A ver, no sé dónde ha caído el otro pedacito, pero bueno, ahora lo recuperamos en cuanto se puede. Vamos a hacer las argollitas. Vamos a probar con esta medida. Sí, yo la veo bien. Bueno, pues ya está el alambre que hemos sobrado aprovechar. Otra argolla. Este vídeo no tiene ningún corte, ¿eh? Podéis hacerlo a la vez que yo y incluso con probabilidad puede que terminéis antes, ¿eh? Porque yo hablo mucho también, ¿no? Me gustaría y hay gente que lo hace a la vez. Unos quieren publicarlo y otros no, pues porque no le da la gana, ¿no? Y otros no quiero yo porque no considero que sea un trabajo que tenga que estar en mi blog, ya que debe de servir de ejemplo y estar como el mío o mejor, porque muchos lo hacen mejor que yo, ¿eh? Que lo sé, que lo veo, que no estoy ciega ni soy tan... pues esto nos ha sobrado, ¿no? Miseria. A tirar. ¿Qué nos falta? Nos falta la parte de arriba. Para eso tenemos los otros dos tramos de 12 centímetros que cortamos antes. Vamos a ponerlo un poquito más derecho. Fijaos si tiene aquí una curva que se haya viciado algo, podéis apretar con este alicate sin problema. No tiréis como hacéis con ese de goma, pero sí que podéis alisarlo así de este modo. Otra forma sería cogerlo en el tornillo de sobremesa y dejarse de caer un poquito hacia detrás. Bueno, pues vamos a calcular el centro. El centro de los dos alambres y vamos a usar el mandril más pequeño. Voy a ponerlo así para que lo podáis ver mejor. ¿Veis? Aquí está el centro.
listo. Y ahora vamos a usar de nuevo el otro alicate. Tiramos de los dos cabos estos hacia detrás. Y con el otro pues hacemos lo mismo. Tiramos hacia detrás. Y ahora sí, ya podemos ir cerrando aquí un poquito. Y dándole forma redondeada con los dedos, que luego vamos a comparar uno con el otro. Listo. Hasta ahora fácil, ¿no? Es cuestión de ponerse. Uno redondeado y en el otro lado igual. Vamos a redondear este más para que queden más similares. Y podemos usar de nuevo el alicate. De punta redonda para terminar esto. Yo de momento no lo voy a utilizar. Quizá me resulte más cómodo hacer en uno y antes el otro. Pero yo quiero que... seáis muy precisos a la hora de hacer esto y tengo que enseñaros no solo como yo lo hago, sino como creo que es más correcto. Bueno, damos la vuelta aquí para observar que tenga la misma curvatura. Y ahora ya sí veo yo los dos, si no iguales, casi. ¿Qué me queda ahora? Bueno, pues vamos a hacerle aquí una curva hacia la parte de arriba. Vamos a sacar uno de otros. Ahí. Y con el otro lado pues hacemos lo mismo, como tenemos aquí la medida de la curva, pues solo tenemos que colocar encima. El otro lo ponemos uno encima del otro.
y lo curvamos hacia detrás. Y otra vez vamos a hacer lo mismo que en la otra parte, sí, que va a ser cortar todas las puntas iguales. Para eso vamos a poner otra vez uno sobre otro. Son pendientes que parecen, bueno, son fáciles, sino que llevan un rato para que quede todo derecho y equilibrado. Porque hacer piezas tan pequeñitas, pues eso es muy importante. Vamos a ver si consigo ponerlo uno encima del otro. Ahí. Corto. Como veis, esta medida es bastante acertada, la medida que hemos cortado, No quiere decir que sea infalible, pero creo que es bastante acertada. Vamos a ver, vienen los medidos en. Bueno, otra sola, insignificante, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues simplemente hacer las espirales que tenemos pendiente aquí hacer, ¿no? En todas las piezas, dos a cada lado. Podéis martillar también esta parte. Sin martilla y también la base de abajo, pues obviamente hacerlo antes de colocarle las plumas, y ya sabéis que en esa zona no vais a poder poner abalorios de ese tamaño, sino que van a tener que ser con un agujero más grande, o sea, probablemente de mayor tamaño. Listo y listo. Luego ya lo terminamos de cerrar y acomodar a la parte de debajo. Sé que tengo que parar porque el corte está aquí, de frente, de paralelo con la base. Es muy de observar, nada más. Vamos hacia el centro y listo. Y ahora vamos a doblar este hacia el interior. Y esto va a ir aquí incrustado en la curvita. Listo. Fácil, ¿no? Ya solo nos queda a tener
terminar las otras dos espirales y colocarle las dos argollas. Podéis enviarme, no hace falta que seáis miembro ni nada, podéis enviarme los trabajos que hayáis realizado a partir de los tutoriales del taller de Bellanoche a mi página de Facebook en forma de mensaje privado, ya que como es una página, es un blog personal, pues no podéis publicar como en un grupo. Y serán evaluados y los subiremos para que todos puedan verlos. Así que si lo hacéis, ya sabéis que tenéis que hacerlo tranquilamente. Tampoco soy tan cruel, pero bueno. Que sepa yo que está hecho con paciencia. Como mínimo con paciencia. Ya veis que os sigo dejando trabajos para principiantes, ¿eh? No me olvido porque yo también he empezado. Hace ya muchos años, pero también. Vamos a ir midiendo los dos lados. A ver que todo esté correcto. Y las espirales, mientras más pegadas al cuerpo de las cosas que hagáis, mejor. Menos riesgos van a tener de engancharse, ¿eh? Que eso es peligroso y no es muy buena idea, ¿eh? Así que pegarlas, no dejarlas de pegar. Pegarlas al cuerpo. Aquí, por ejemplo, ahí, pegadito. Pegadito. Bueno, ya tenemos aquí las dos partes del pendiente. Vamos a poner esta derecha que se ha doblado un pelín. El enrollado, capricho mío, ¿no? No hacía falta, pero bueno. Y ya solo nos queda medir aquí para que coincida uno enfrente del otro y colocarle las argollitas. Para eso vamos a ir oprimiendo con los dedos y mirando aquí la distancia. Un poquito más para mi gusto. Y listo. Y a este lo podemos medir por el otro. Pues sabemos que más o menos tiene la misma distancia. Yo creo que, a ver, sí, ya está. Colocamos las argollitas. ¿Qué va a ser lo último ya? No dejáis de preguntarme por este anillo. Hay un tutorial. Eso significa que no me seguís ni mierda ni nada. Así que a la campanita y a buscar que está todo en la carpeta de... En lista de reproducción, en la carpeta anillo, por ejemplo, ¿no? Tampoco es que esté muy para atrás. Está de los últimos. Otra argollita y listo.
Que la pierdo. Que la pierdo. A ver, y la he puesto mal. Esto suele pasar, ¿eh? Esto suele pasar, que se pone una pieza de relieve porque... Por eso, porque hay que prestar más atención. Y ya he perdido la otra joya. Pendientes hippies clásicos. Bueno, esto se llama en mi tierra, no sé cómo le llamáis por ahí, alambrismo, no sé qué, cosas raras. Bueno, pues aquí siempre se ha llamado así. Bueno, y como veis, la bola rota, como se ve bien, es así. Ahora lo muestro mejor. Solo falta colocarle los ganchos. Haciéndolo tranquilamente y sin errores, pues hemos tardado 50 y tantos minutos, ¿no? Puede ser menos, obviamente. Y así es como quedan nuestros pendientes terminados. Colgados quedan mucho más bonitos, claro que sí. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Unos pendientes con mucha movilidad, con el peso justo, justo, ¿eh? Si le pusiera una bola más ya no serviría, ya pesarían demasiado. Y hasta aquí. Con sus plumitas incluidas y demás. Se queda levantado con la bola. Como queda bien, estas cosas son puestas. Vamos a ser realistas de quererlo poner aquí. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comparte también, por favor, comparte en las redes sociales si te gusta, eso es muy importante, y el like para posicionar. Muchas gracias y hasta otra.